Un total de 322.000 dosis de vacunas contra la poliomielitis, sarampión, tosferina, tétanos, paperas y otras enfermedades se repartirán entre menores de 5 años del estado durante la Semana Nacional de Salud, la cual inició el pasado 25 de febrero y termina el próximo 2 de marzo. Silvia Zamora, responsable de promoción de la salud del Istecali, señaló que el objetivo del programa es aplicar las vacunas para prevenir las enfermedades antes mencionadas en niños menores de 5 años, ya que son los más propensos a contraerlas. En el arranque oficial, celebrado en la Escuela Preescolar Domingo Márquez en Playas de Tijuana, estuvo presente Ernesto Macarena Alvarado, responsable de la jurisdicción sanitaria número 2, y Luis Raúl Guzmán, director del Hospital de Istecali, en donde este último indicó que cada institución tendrá una meta por cumplir para aplicar las 322.044 dosis. Entre otras enfermedades que se encuentran dentro del esquema de vacunación de la semana está el rotavirus, neumococo, hepatitis B y la tuberculosis. Sobre todo, enfatizar que son enfermedades prevenibles por vacunación, explicó la doctora Zamora. Asimismo, recomendó a los padres de familia acudir a cualquier centro de salud a llevar a los niños a vacunar, de acuerdo a la institución que le corresponda, ya que el único objetivo es la prevención.